Del aeropuerto de Vigo, de su futuro y de las subvenciones a los vuelos, ha hablado esta mañana la teniente de alcalde de Vigo. En tono enfadado y con un discurso electoral, Carmela Silva llamó mentiroso a Feijó. Viene a Vigo a mentir. A mentir, así, lo digo así de claro. Feijo miente. Viene a Vigo a mentir. Porque mire, fue Feijo quien en octubre de 2013 anunció que la Junta dejaría de financiar vuelos a partir del 31 de diciembre de ese año de 2013. Lo dijo él, está en todos los medios de comunicación. Solamente hay que ir a la hemeroteca para ver que Fijó anunció en octubre de 2013 que en diciembre de 2013 dejaría de financiarse. Vuelos desde la Asunta de Galicia. ¿Cómo se atreve a decir en Vigo que dejaron de financiar vuelos desde 2009? Está mintiendo, descaradamente, viene a Vigo a mentir. En tono insultante, su discurso continuó acusando al mandatario gallego de ser cómplice de la competencia desleal de otros aeropuertos gallegos. El presidente de la Asunta reconoce públicamente hoy en Vigo que hay competencia desleal desde Vigo y Coruña. Lo reconoce con su voz. Con su voz, y yo le pregunto, lo va a denunciar a las instancias europeas, ¿verdad? O al menos va a hablar con sus alcaldes, porque en Santiago y en Coruña eh, gobiernan dos alcaldes del Partido Popular. Les va a decir, basta ya de ayudas que son competencia desleal. En este sentido, Carmela Silva insistió en que la asunta camufla la financiación de vuelos con la promoción turística también dijo que ahora se iban a centrar en promoción turística. ¿Saben qué significa eso? Ayudas encubiertas a vuelos en Santiago y en Coruña dejando a Vigo fuera. En 2013 no es verdad que dejaran de financiar vuelos a Santiago y a Coruña, sino que lo hicieron por la puerta de atrás a través de la promoción turística. Además del asunto peinador, también ha metido el dedo en la llaga de las ayudas sociales. Vigo recibe de ayudas a la dependencia de la Asunta de Galicia 1,3 millones de euros con 300.000 habitantes. Coruña, con 244.000, recibe 2,1 millón más de euros. Y Ferrol, con 70.000 habitantes, 230.000 menos que Vigo. 1,4 millones de euros en dependencia, 100.000 euros más que en Vigo. Espero que hoy venga a explicar por qué. Apuntando directamente a la consellera Beatriz Mato la ha acusado de recortar en servicios básicos. Que el mantenimiento de programas básicos en Vigo pasó de 1,1 millones de euros en 2007. A 400.000 euros en 2014, de 1,1 millones a 400.000 euros. Que nos lo explique, porque la gente, producto de la crisis, lo está pasando mucho peor. Y sin embargo, Feijó y su consellera recortaron en 700.000 euros los programas básicos de atención a las personas. El candidato socialista a la alcaldía de Vigo, Abel Caballero, no quiere asistir a debates con sus contrincantes, pero Silva sí ha retado a Mato a sentarse frente a frente. Reto a la señora Mato que venga a debatir conmigo sobre estos datos que hoy voy a dar aquí. La reto, la reto, porque a la candidata del Partido Popular no la puedo retar porque no está ni se la espera. También hubo palabras para la candidata popular, de la que dice debería dimitir. Por su calidad de segundona. Por las ocurrencias siempre en contra de Vigo, por no escuchar, por no hablar defendiendo a Vigo y por taparse los ojos frente a las injusticias, esa señora debería dejar de ser la candidata de Vigo. Realmente la ciudad está indignada con el Partido Popular. De momento, Elena Muñoz no ha contestado a estas críticas.